Hello, guys. Good evening. Seems like Pablo is sharing something tonight. Good evening. Hi, welcome back, everybody. Thank you guys for being early. Today, we're going to do it a little bit different. I'm not going to be wearing any professional attire. Today, we had a Selecta game, so I'm going to be wearing my Selecta shirt. Hopefully, that's not going to be of any kind of harm for you guys. Okay. A ver, bueno, bienvenidos una vez más. Pablo, no sé si lo está haciendo por accidente, por error, pero aparentemente está compartiendo una imagen. No sé si era que quería agregarla quizá a su background, pero no era ese el procedimiento. Bueno, let's see if I can... Yeah, sure. Ok, vamos hoy a enfocarnos bastante en lo que sería el avance del trabajo que tenemos que realizar. Porque, como les comentaba en clases previas, ¿verdad? Tenemos pues un poquito de trabajo que hacer para poder hacer un poquito de catch up con los demás. Y bueno, antes de eso, claro, será importante saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que le haya surgido durante el día acerca del trabajo en plataforma, o todo está claro como de costumbre. Yo tengo duda que no puedo hacer el número 4. ¿El número 4 sería la sección 4 o de cuál ejercicio estamos hablando específicamente? Sí, yo creo que sí, ese es, teacher. Solo un momento. ¿Cuál sería el tema? Ese, No. Ese no, es más adelante, creo. ¿This one? Donde es, no. Quizás sea el de atrás donde aparecen un montón de imágenes. Oh, creo que estamos hablando entonces ya del 5 punto y algo, creo. Porque acá en esta sección solamente tenemos estos dos knowledge checks. Oh, no, están 3, perdón. Hay uno más. Pero no creo que sea este, ¿verdad, Sergio? No es este. Ya, entonces estamos hablando, creo, de la sección 5. Probablemente sea el mismo en el que hay algunos otros compañeros que me han estado consultando, así que puede ser que sea ese. No sé si a ustedes también. Ese es, sí. No sé si a ustedes también les corre así un poquito lento, pero a mí casi siempre corporativo, o sea, las clases así en la plataforma se tarda un poquito en que me carguen. Bueno, vamos a ver. No, este es acerca de la hora. Ese es spoiler. Este tampoco. Estos son los audios. ¿Es de this one? No. ¿Not this one? No. It's not this one. Okay, now that's odd. Ya, estos también son audios. Entonces quizás sea parte de los exámenes, o sea, como de los... Yo creo. Si es así, si es de los midterms, por lo general eso sí, o sea, no necesariamente es trabajo en el cual yo pueda ayudarles tanto que se diga. Porque es como el examen medio, o sea, es más que todo como de probar conocimiento, ¿verdad? Que sí es algo que podemos revisar un poco. Si es el número 3, pues igual podemos darle una revisada ya, porque ya pasó el tiempo en el que se suponía que ustedes tenían que completarlo, así que podemos verlo, ¿verdad? Si es del número 3, pero si es del número 5, eso sí ya será más adelante. 4 puntos y algo eso. Bueno, ya vamos a ver entonces 4 puntos y algo. Sería mejor cuando tengamos dudas así, si nos podemos asegurar del ejercicio, porque por ejemplo hoy temprano Elías me consultaba de algo que yo le pude contestar fácil porque, pues sí, verdad, era algo que ya me habían consultado más temprano, así que ya tenía el dato. Okay. Porque en el 4 solamente son estos los 3 que tenemos, sería este que es como de completar las oraciones, then we have this other one, ese sería acerca de, igual, verdad, completar la conversación en cierta forma, utilizando el tema pues de lo que vamos a estar aprendiendo esta noche, que sería de los tipos de ropa. And then we have this one, which is the last one, 414, que ese sería ya de un caso diferente acerca de de la descripción que tenemos también de la ropa, ¿verdad? Con estas personas. Ana, disculpe. Hello, teacher. Hi. Yo tengo, ya no pude pasar, yo estoy en 10.2 creo que es. Entonces en esa le tomé captura, creo que se la compartí para que me haga el favor de revisarla porque, o sea, ya probé de verdad de todas las formas y definitivamente no logro pasar de ahí. Ok, let me see. ¿Cuándo, se recuerda cuándo más o menos pudo haberlo enviado? Ay, no, teacher, no me recuerdo. Pero se lo puedo reenviar ahora. Sure thing. Y le ayudo mejor después de la clase. Ajá, terminamos eso cuando termine la clase. Súper bien. Muy bien. You're welcome. No problem at all. Bueno, espero eso, ¿verdad? Cuando tengamos ese tipo de dudas, a veces quizás se me pasen por alto alguna que otra, porque ya les he comentado, hay ratos en los que me llegan. Ahorita, por cierto, estábamos en una conversación, es algo personal, pero estábamos en una conversación con mi hermana que ella dice que tenía como 9 chats pendientes en WhatsApp y yo le digo, yo tengo como 900. O sea, entonces, ajá, ¿verdad? Porque pues sí, hay muchas personas que tienen duda de esto, de lo otro y por eso es que utilizo dos, que tengo este que es el del trabajo y el otro personal, porque si no, me imagino. Al principio cuando empecé en esto de la docencia daba mi número y era complejo, o sea, no le contestaba a nadie de mis amigos porque no sabía cuándo estaban los mensajes y así, pero bueno. Vamos ahora a hablar sí de la clase, ¿verdad? De lo que, para lo que venimos acá. And then we have the two main topics of today will be adjectives. Oh, sí, disculpa. Good cheer, sábado. Oh, yeah. I talked about that in the beginning. Es porque jugó la Selecta, entonces hoy toca usar la camisa de la Selecta. Yeah, okay, so adjectives and possessives or possessives será lo que vamos a estar trabajando este día. Sí, esta palabra tiene double S. Possessives. Sí, sería doble, el double S. This is class number 11, sí, básicamente solo nos estarían quedando 5 clases más para culminar con el trabajo, so that's something good, I think. So yeah, adjectives. Anoche veíamos algunos de ellos, una definición bastante corta y considero muy apropiada para los adjectives. Sería que adjectives are one of the 4 major word classes along with nouns, verbs, and adverbs. Si recuerdan, mencionábamos eso, ¿verdad? Que los adjectives pues modifican el nombre, aclarando un poco más de qué se trata cuando hablamos del nombre. Then we have verbs and adverbs que se modifican entre sí, o sea, los verbos son modificados por los adverbios, hablando acerca como de la, podría ser de la forma, del tiempo o de la calidad en la cual una acción se deberá desarrollar. Y algunos de los ejemplos más comunes de adjectives eran big, small, luego blue, que lo incluimos acá como parte de los colores, que será algo que también vamos a cubrir más a fondo este día. Then old, rich, and nice. Esos serían algunos de los adjectives. Y luego esta lista, que será la lista que vamos a estar trabajando, que son adjetivos específicos de personas. O sea, son adjetivos que describen específicamente tanto apariencia como personalidad. Porque el caso de shy, funny, talkative, serious, todos ellos no describen apariencia física, sino que más bien describen comportamientos, ¿verdad? Personalidades. Entonces, los que sí van a venir describiendo apariencia serían tall, para alto, short, para pequeño, bajito, heavy, para alguien que puede estar un poquito pesadito, friendly, para alguien que es amigable, que es otro que describe aptitudes. Then we have good looking, que sería pues guapo, atractivo, de buen ver. Thin, delgado, thin. Handsome, guapo, específicamente para hombres. Pretty, que significaría lindo o linda. Serious, alguien serio. Talkative, alguien que es un hablantín, o sea, muy, muy amigable, muy extrovertido. Then we have funny, que sería divertido, and shy, que sería apenado o penoso. Ok. Algunos de estos también se van a utilizar en cosas aparte de personas. O sea, no significa que, por ejemplo, heavy no se va a utilizar para describir cosas que sean pesadas. Sí se va a utilizar. Incluso se utiliza para referirse a una como diferenciación del rock, alguien puede decir heavy metal, and then we're talking about a specific type of rock. Así que, ajá, ¿verdad? Hablando de la música. Then we have serious. We may have serious situations, serious injuries, para poder, ¿verdad?, describir que algo es algo serio, algo grave, algo que, pues, a lo que se debe poner mucha atención. Los demás habrán algunos que no necesariamente. Por ejemplo, tall, en algunos casos será utilizado con construcciones o con edificaciones, pero no se recomienda tanto. Más bien, en ese caso se debería utilizar high. ¿Sí? Luego, para short, podría ser mejor small. Podría funcionar mejor de esa forma. Otra forma también para poder hablar de algo que es grande sería large, y por eso nos encontramos con que en la ropa, ¿verdad? Se utiliza de esa forma. Es large para lo grande, medium para lo que es, pues, mediano, que es una friendly word, and then we have short para las cosas pequeñas. Pero, sí, Alba. Pero en ese caso, si utilizáramos esos, es más para referirnos a cosas. Uh-huh. Esos son, sí, más para cosas, sí. Cuando hablamos más que todo de los que son para las cosas altas o grandes, de high o big o large, sí, esas serían más para cosas. Pero para personas, bueno, en ese caso específico de la altura, tall es el único apropiado para personas. Para los que son pequeños, ustedes pueden decir small también. O sea, ese sí se puede utilizar también, small. Pero short es porque es un contrario específico, ¿verdad? Para el tall, o sea, porque short específicamente se refiere a alguien que es chiquito. En cambio, small puede ser un niño. O sea, no vamos a decir short a un niño si está pequeñito en edad. O sea, igual todavía puede crecer, ¿verdad? Así que por eso se reserva el small para casos más específicos. Y cuando son personas que son bajitas, ahí sí mejor se les dice short. Y pues también existe una, como, ¿cómo llamarlo? Como una variación de esta palabra que hoy en día se utiliza bastante, tal vez alguno la ha escuchado por ahí, de shorty, ¿sí? Shorty es como una palabra que se está utilizando para referirse a las chicas, o sea, como mi nena, podríamos decir. O sea, se podría utilizar de esa forma. Es bastante en la cultura, ¿verdad? Así, desde la calle, que se está utilizando eso de shorty. Little. Así que, ajá, sorry. Little. Little es pequeño, para pequeño, pero sobre todo como para algo que es, o sea, para personas o animales, pero pequeños también en edad. Sí, little más que todo viene dado de como algo que puede ser inocente. O sea, no necesariamente solo pequeño en tamaño, sino que también inocente. Like a little person es alguien que es chiquito y que también no va a pensar de forma madura. Así que por eso little tampoco se incluye, porque acá lo que les digo, o sea, es el contrario, tall y short es que alguien es alto y la otra persona es bajita, pero están como en el mismo rango de edad. Estamos hablando de dos personas adultas, pero hay uno que es chiquitín y el otro que es bastante alto. Y aquí tenemos el ejemplo en imagen, ¿sí? We have, for example, he's really tall, y tenemos a una persona que es muy alta, he's really tall. Then we have a short person and he's short, ¿sí? He's short. Una cosa que se debe respetar bastante es, y si lo ven acá, el énfasis que se hace. Por ejemplo, really es para darle un énfasis positivo. En cambio, a little es para algo negativo. Tener cuidado y no vamos a decirle a alguien, por ejemplo, oh, he's really short, porque eso puede ser ofensivo. Le estamos diciendo que es muy chiquitito. Entonces, eso puede ser malo. Si ustedes dicen, he's a little short, ahí es diferente, o sea, porque estamos diciendo que es un poquito bajito, sí, o sea, con un poquito más de cariño, pero si decimos, he's really short, es como una ofensa directa, ¿verdad? O sea, es un champarrito, ajá. Por ejemplo, si ustedes dicen, he's really, really handsome, o sea, es muy guapo, sí, ya decir gracias a aquel. Thank you. Okay, y, o sea, pero si dicen ustedes, he's really ugly, eso pues sería solo feo. Cuando ustedes tienen, ajá, muy feo, es cuando ustedes tienen como ese desprecio por esa persona. O sea, si es así, o si ustedes quieren ofenderlo, ahí sí, ¿verdad? Lo pueden decir de esa manera. Pero es más recomendable que con cosas negativas utilicemos un diminutivo, que sería la little, Aquí lo tenemos en un ejemplo. She's a little heavy. O sea, que significa que ella es un poquito gordita. O sea, puede ser que esté gordita, pero para no hacerlo sonar feo de una vez, en lugar de decir, mira, she's heavy, o sea, sí, pesado, está gordita, decimos, she's a little heavy, o sea, está un poquito gordita. Sí, o sea, pero no vamos a ir directo, ¿verdad? Con el cuchillo en la mano a matar a la persona. Por el caso de thin, no sería necesario utilizar ningún tipo de nivelación, no, ni alta ni baja, sino que lo podemos dejar así, ¿verdad? She's thin, ¿sí? She's thin. Significa que ella es delgada. She's thin. Ese es quizás como un mouthful, es un poquito complicado a veces decirlo así de corrido. She's thin. Ya lo vamos a practicar con ustedes. Ya los voy a dejar que practiquen ustedes. Then we have another one. He's handsome. Ya lo decíamos el ejemplo anteriormente. He's handsome significa él es guapo. Ahora tenemos otro con énfasis positivo. El very, aquí otra vez siendo utilizado. She's very pretty. Sí, she's very pretty es ella es muy linda. Maybe she doesn't get to the point where she's beautiful, but she's very pretty. Sí, porque ahí existen niveles diferentes. Por ejemplo, si ustedes le dicen gorgeous a alguien, eso básicamente viene significando que se ve fabulosa. Sí, o sea, gorgeous está incluso por encima del beautiful. Y luego, el superior a todos es terrific. Que si lo decimos así nomás, yo una vez recuerdo que se lo dije a mi novia, you look terrific, o sea, y ella pensó que le estaba diciendo algo malo, solo porque ella es colochita, y ese día se había alisado el pelo, y yo le dije, you look terrific, quizá ella pensó que, ajá, ¿verdad? Que yo le estaba diciendo que se veía mal porque no tenía los colochitos, y no, terrific significa, o sea, despampanante, o sea, es amazing, sir. Yeah, terrific will be even higher than that. Sí, o sea, amazing. Amazing, o sea, es como una palabra común, por eso no tiene tanto peso, porque terrific no es una palabra que ustedes utilizaran todo el tiempo. Ajá, entonces por eso terrific está como más arriba incluso. En el nivel podría ser como cute, ¿sí? Luego pretty, luego beautiful, then gorgeous, and then terrific, ¿sí? Entonces, ajá. Bueno, ya no les voy a poner ejemplos con el caso de mi novia porque si no van a decir que estoy ajá. Bueno, she's very pretty. Then we have they're good looking. Eso sería ya en el caso general de los dos. O sea, tenemos una pareja, él es handsome, she's very pretty, so they are good looking. Yeah. Then we have another one right here. She's really friendly. Si ven, también se hace énfasis porque es un adjetivo positivo. O sea, estamos describiendo una actitud positiva de esta persona, por tanto es bueno, ¿verdad?, reforzarla con el really o very, cualquiera de esos dos funciona como un refuerzo positivo. She's really friendly, ella es muy amigable, o she's very friendly, sería lo mismo, ¿verdad?, ella es muy amigable. Then, it would be pretty bad if we tell someone she's very serious. O sea, eso podría ser tal vez en el caso específico cuando está, o sea, como si estamos dándole una warning a alguien, si estamos tratando de prevenir que la situación se empeore y hay una persona que está bastante seria, o sea, ya está molesta, ahí sí puedes decirlo, ¿verdad? She's very mad, o sea, ten cuidado porque ella está muy molesta, o she's very serious, está muy seria, o sea, pero eso sería como cuando estamos tratando, ¿verdad?, de dar una advertencia, como calmado, no vayas a decir nada fuera de lugar porque ya está enojada la jefa. Okay, then we have another one. She's talkative. Este es uno de los adjetivos que a veces puede ser complicado utilizarlo porque hay personas que se ofenden cuando les dicen así. O sea, hay personas a las cuales no les gusta que les digan talkative. Así que debemos ser cuidadosos también con él. O sea, porque pues talkative, si lo traducimos directo, es una persona hablantina. Entonces, a algunos no les gusta. Ajá, a algunos no les gusta que les digan así. Pero hay otros que se sienten halagados. Entonces, debemos ser cuidadosos y quizás sea mejor solo utilizarlo así, plain, o sea, así como viene, ¿sí? Solo talkative y no decirle she o he is very talkative, a menos que ya sepamos que a esta persona le gusta, ¿verdad? Que le digan que, ajá, que es buen pajero. Ahí sí, we could say she's very talkative or he's very talkative. Then, quiet. He's quiet, una vez más. Es una persona callada, alguien que no es muy extrovertido, entonces Igual, será mejor dejarlo así como es el adjetivo, solamente usarlo para describir a esta persona sin darle ni un énfasis mayor ni menor, sino que dejarlo tal y como es. He's quiet, hasta ahí. And then, he's funny. Este payaso se ve más como de miedo que de gracia, pero bueno, antes así se veían los payasos graciosos supuestamente. So yeah, he's funny, sí, él es gracioso, he's funny. And then she's shy. She's shy. Ella es penosa. Ella es penosa. She's shy. Incluso vemos el gesto ahí de taparse el rostro, taparse la boca. O sea, demostrando, ¿verdad?, la pena de cierta forma. Ahora bien, do I have my volunteers to practice these sentences? Volunteers to practice these sentences with the adjectives? Okay, thank you, thank you, thank you. Jamie goes first, as per usual. Jamie, if you want, you can do four. Sí, vamos a hacer cuatro cada uno. Ustedes eligen cuáles cuatro serán. For each of you guys, and you guys will pick which four you guys want to do. Okay, Jamie, you're up. Okay. He is really tall. Okay. She is thin. Mm-hmm. She is handsome. Perdón, he is handsome. Okay, cuidado con el handsome. Muy bien. And the last She's one. Very pretty. She's very pretty. Muy bien. Solamente con el thin, ¿sí? Debemos tener cuidado, Jamie, que este es como lo que hablábamos anteriormente, como con una Z, ¿sí? Thin. Yes, thin. She's thin. Muy bien. Thin. Yes, Pablo? Podría ser más grande la pantalla para que se vean las letras un poquito más. Sure thing. Vamos a ver si lo podemos hacer acá, solo que denme un momento que esta cosa. Porque la sombra del color me permite ver las letritas y el fondo. Yeah, sure. La imagen voy a hacer grande una vez, ya que ¿quién dijo miedo? Oh, ok. Ok. Thank you. No problem at all. Es que aquí la cosa es que tengo el toolbar abajo y el toolbar no me deja llegar a la parte de presentación. Por eso es que a veces no tengo en modo presentación. Ok, Alba, which are going to be your four? Oh, y una vez más, solamente aclarar, ¿verdad? Es como con una Z, ¿sí? Thin, she's thin. Muy bien, Alba. She's quiet. She's shy. She's talkative. He's funny. Ay. Muy bien. Pablo, we're going to do something different ahorita. Sí, vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a reemplazar los pronombres por nombres. Pueden ser nombres de tus amigos o nombres que simplemente se te vengan a la mente. ¿Sí? Si en el pronombre es un he, tú colocas el nombre de un hombre, y si el pronombre es un she, tú puedes colocar el nombre de una mujer. Go ahead, Pablo. Okay. He's Carlos short. Solamente sería Carlos is short. Carlos is short. Carlos short. Carlos is short. Carlos is short. Okay. Carolina very pretty. Okay, Carolina is very pretty. Toño is cat. Quiet. Oh, sorry. Quiet. Julia is shy. Sería shy, quiet, pretty, ¿sí? Esa era pretty, eso sé que es un poquito complicado. And then Carlos is short. Muy bien. Okay. Judy, vamos a seguir con esa misma técnica. Vamos a ver cómo reemplazamos pronombres con nombres propios. Ok. Valeria is very pretty. Carlos is serious. Serious. Mauricio is funny. Okay, Mauricio is funny. Rosa is talkative. Rosa is talkative. Muy bien. Estamos hablando mal de la gente que conocemos, ¿va? That's okay. Estamos describiendo a nuestros amigos. Super. Sheila, your turn. Oh, very good job, Judy, by the way. Thank you. Thank you. Sheila. Ahorita. Sí, con la misma técnica, ¿verdad? De reemplazar los nombres, perdón, los pronombres con nombres. Uh-huh. Blanca is very pretty. Uh-huh. Nelson and Johanna, they're good looking. Okay. Alberto is short. Alberto is short. Juliana, is she? Shy. Shy. Shy, sorry. Sí, shy. Muy bien. A ver, Ana, el caso suyo será diferente, ¿sí? Usted lo va a hacer como se me lo está diciendo a mí, ¿ok? Los cuatro que elija van a ser como se me los está diciendo a mí. So, go ahead with your four examples. Okay. You are really tall. Mm-hmm. You are... Which I am. All applicant. You are... talkative. Talkative, uh-huh. Uh-huh. You are handsome. Thank you. You are... You're not you handsome. You are funny. Funny, okay, pretty good. Sí, entonces, vemos cómo también pueden llegar a cambiar un poquito. Muy buen trabajo, Ana, por cierto. Buena elección de adjetivos. Ah, broma. Pero así pueden ir cambiando. Sí, por eso se los cambié, porque si ustedes se quedan acostumbrados a que solo vamos a decirlo con el pronombre, después, cuando estemos hablando con los amigos y queremos hablar de otro amigo, yo me voy a quedar como, ¿y cómo era? ¿Cómo se hace eso? O sea, y nos pasó, vimos el ejemplo con Pablo, no es por ponerlo como mal, Pablo, pero pues sí, ¿verdad? A veces los ejemplos se toman de esa forma, que tuvimos ese pequeño errorcito al principio, que tratamos de utilizar tanto el pronombre como el nombre, y no se hace de esa manera, sino que solamente se reemplaza, se elimina de la ecuación el pronombre y solo se deja el nombre propio de las personas. Jamie, perdón, ¿tenías una duda? Sí, teacher, con los nombres... no sé si me equivoco o me saca de la duda, pero es el nombre y se le coloca al final siempre la S. Se le puede colocar la S si es posible. Por ejemplo, en el caso de Carlos, sería mejor decirlo completo. Carlos is short. Sí, porque sería complicado Carlos is short. Sí, o sea, eso sería difícil de pronunciar. En cambio, si digo Alberto, Alberto is short. Sí, Alberto, ahí acordarse de dejar esa S ahí un poquito. Alberto is short. María is pretty, ¿sí? Roberto is really tall. Roberto is... Sí, Roberto no es necesario entonces hacer como apóstrofe y la S, sino sí, que no, se puede... Sí se hace la apóstrofe S, pero significa conste, que por ejemplo, vamos a entender, ¿verdad? Que estamos hablando de adjetivos, entonces significa que estamos utilizándolo en manera descriptiva, o sea que es is. No será propiedad, sino que será el contractado de is. Ah, ok. ¿Sí, Pablo? Okay. ¿Sí? Sí, hablando de eso mismo, de Carlos, si estamos hablando en la práctica en inglés con una persona, no cabe decir Charlie is short. Ya se sabe que Charlie es Carlos. No necesariamente, porque como les comentaba en las primeras clases, eso sería básicamente ir en contra de lo que se trata de respetar de los nombres propios, porque Carlos debería ser siempre Carlos. Carlos, no Charlie. Deberíamos tratar de que, o sea, así como por ejemplo... Si ya tienes la costumbre que te digan Charlie, está bien. Pero si no es así, será Carlos. Por ejemplo, Pedro es Pedro. Como decía, por ejemplo, la maestra, no, sería Pedro. Pedro es Pedro. Pedro. Sí. Como decía la maestra con la que yo trabajé en Estados Unidos. Ella decía, ¿cómo era? Juan es Juan o John. Su nombre es Juan, sí. El nombre de ella era Lina. Entonces, y... A él le decían, ¿verdad? A veces, Lina. No, Lina, aunque se tarde. O si no, a veces le decían señorita, porque los niños tenían la costumbre ya de que habían aprendido a decir señorita, porque a todas era señorita esto, señorita lo otro. En cambio, ella exigía señora Moraz, ¿sí? Señora Moraz, aunque se tarde. No eran meses ahí, Sergio, porque era una escuela de español. Entonces, el objetivo nuestro era que los niños hablaran todos en español. Así que a veces a mí, por ejemplo, me decían Mr. Segovia, y ella no, señor Segovia, aunque se tarde. Ella siempre decía eso, o sea, que a los estadounidenses tenemos que decirles así, aunque se tarde, pero lo dice como es. Yo me llamo Carlos, yo soy Carlos, no soy Charles, no soy Charlie, soy Carlos, ¿sí? Yo soy Sergio, no soy Sergey, o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Yo soy Roberto. Pueden pronunciarlo raro, pueden decir Roberto, pero si tratan de decir Roberto, está bien. Sí, sí, con tal que no le digan Robert, a menos, como les digo, si ustedes se sienten cómodos y ya tienen la costumbre que los llamen así. Pero no es como que van a venir ellos a cambiarles el nombre solo porque se les hace más sencillo. Su nombre es su nombre. Sí, es Ana, no es Ain, y así. O sea, no vamos a empezar a traducir nuestros nombres solo porque se haga más fácil quizá en otros idiomas, ¿verdad? O para otras costumbres. Su así nombre como usted... Sheila, no Sheila. Ya, por ejemplo, ajá. Sheila, ese ya viene así de una vez en inglés, o sea, ya está. El mío es el único que se pronuncia también similar. Otro nombre que yo siempre lo he dicho y lo digo de esa forma es el de Nixon. No sé si se han fijado, no sé si, o sea, que siempre digo Nixon, no digo Nixon, porque en español sería así, ¿verdad? Nixon. En cambio yo digo Nixon porque es como que se me hace más sencillo así. Andrés, no, saquémonos eso de la mente. Sería Andrés. ¿Sí? Andrés es Andrés, aunque se tarde. Aunque le cueste. Ahí va a estar practicando un rato, pero tiene que decir Andrés porque mi nombre es Andrés. Ok. Así como a nosotros nos cuesta a veces decir, qué sé yo, Peterson, por decir algo, ¿verdad? Que me cueste decir Peterson, pero si el apellido de esa persona es Peterson, yo tengo que aprender a decir Peterson, porque así se llama. Ok, so, moving on. No sé si tienen más dudas acerca de los adjetivos, chicos, o estamos bien con los adjetivos. Estos serían algunos. Hay un montón de adjetivos. Eso sí, cabe mencionar que hay un montón. Aquí solamente estamos viendo el tipo de iceberg, pero más adelante pues podemos tener acceso a más. Si ustedes gustan, incluso les puedo mandar una lista con más adjetivos para que puedan tener, ¿verdad?, acceso a mayor vocabulario. Así que al final de la clase, si gustan, se los puedo facilitar. Pero esos serían como serían algunos como básicos, por decir así, estos adjetivos. Bueno, so moving on, we have now clothes vocabulary. Sí, clothes vocabulary. Cuidado con esta palabra porque si bien es cierto que la tenemos en plural, casi nunca se va a hacer el esfuerzo de decir clothes, ¿sí? Serán contadas las ocasiones en las que vamos a decir clothes, casi siempre es clothes. Sí, clothes vocabulary. Ese es otro de esos casos donde la arbitrariedad pasa a tomar parte en el idioma y no se dice, ¿verdad?, necesariamente cómo se escribe clothes, sino que es clothes. Clothes vocabulary. Ok. So, clothes vocabulary es un tema muy importante, algo en lo que espero que prestemos atención también. Y voy a hacer lo mismo que anteriormente. Voy a tratar de agrandar la imagen para que las palabras queden un poquito más claras acá. Tenemos dos diferentes tipos aquí de vestuario en estos ejemplos. We have clothes for work, ¿sí?, que sería ropa para el trabajo. And then we have clothes for leisure. Sí, leisure es como para el diario vivir, el relax, ajá. No necesariamente significa algo oficial o nada necesariamente formal. Cuando hablamos de clothes for work, no significa tampoco que solo los vamos a usar para el trabajo. O sea, se titula de esa forma para poder establecer la diferencia, ¿verdad?, entre unos y otros artículos. Pero, por ejemplo, shirt. ¿Sí? Shirt, ustedes pueden utilizar shirt aunque no estén trabajando. So, do not think that solo porque esto dice clothes for work, ustedes no se van a poner la camisa, ¿verdad?, porque no van a trabajar. O sea, no significa eso. Ok, los ejemplos. Fácil. We have coat. ¿Sí? Empezando por acá. Coat es un abrigo. Coat. Si se han fijado en las películas cuando salen personas en Nueva York que usan esos como tipo saco, pero que les llegan un poquito más abajo de las rodillas, esos son los coats. Ahora bien, en Estados Unidos, ya estando, ¿verdad?, ahí dentro de la cultura, casi que todo aquello que los cubra del frío, ellos lo llaman un coat. Así que tengan cuidado con eso si ustedes van de vacaciones o si en algún momento viven allá, que básicamente todo es coat. Y se los digo porque en el lugar donde yo viví, pues era muy frío y todo el tiempo teníamos que andar cargando al menos una o dos chamarras o algo para cubrirnos. Entonces, sí, casi que... ¿Y en dónde vivía, Ticha? Minnesota, en Minnesota. Ah, en Minnesota. Sí, entonces, ajá, se sabe que es súper frío también ahí. Entonces, las coats son casi que todo aquello que nos cubre del frío. Then we have, aquí cerquita, shoes, sí, zapatos, ¿verdad? Shoes. Muy sencillo, esto puede ser utilizado para los zapatos cualquiera que ustedes se ponen. Solo habrán casos especiales cuando se hable de los sneakers que están aquí al otro lado, pero esto no es tan común. La mayoría de personas van a decir siempre shoes. Esto solo es como en el caso específico que ustedes hablen, ¿verdad?, con alguien de manera profesional. Ahí sí puede ser que les diga sneakers, no necesariamente shoes. Otro nombre podría ser importante de conocer serían los cleats, que son los zapatos para el deporte, los que tienen las puntas como los del fútbol y así. Son las cleats. Then we have shirt. Sí, shirt. ¿Cómo se escribe eso? Cleat. Ahorita. Ajá. Ahorita. Ahí está. Cleat. Sí, estos son, bueno, que sería en plural de una vez, cleats. Son los tan conocidos tacos. O sea, estos se utilizan para ¿qué? Para muchos deportes, para el béisbol, sí, para el béisbol, para el fútbol americano, para el fútbol soccer, para... Let me see what else. I don't know. There's like many sports where you wear cleats. Yeah, that would be in the case of girls, sure. Atletismo. Okay, pero... ¿Hola? Atletismo. Ya, para atletismo también, pero en algunos casos, no todos, porque cuando es en pista, ¿verdad?, utilizan los sneakers. Ajá. Ok. Ya, ok. So, shirt. Shirt sería casi que toda camisa que tenga botones, pero que tenga así, o sea, de las que son como de botones hasta abajo, ¿verdad? No, las polos son polo, de hecho. Las polos son polo, sí. Pero las shirts, las shirts son las camisas que, o sea, las de botones, como podríamos decir en nuestra sociedad así normal, ¿verdad? Las camisas formales pueden ser tanto de manga corta como manga larga. Ambas pueden contar dentro de las shirts. Luego, ahí en ese caso pueden ser, aquí serían long sleeved, ¿sí? Long sleeved o short sleeved. A ver, long and short. ¿Sería manga larga o manga corta? Long sleeve sería una manga larga. Short sleeve sería una manga corta. Okay, then we have a tie. Tie es una corbata, ¿sí? Pero también tie es un verbo que significa atar. Atar o amarrar. Entonces, esta es una de esas palabras que se utiliza en un artículo de ropa, pero que en realidad su uso principal es como verbo. O sea, a veces de esas palabras que son polivalentes, o sea, tienen doble uso. Sí. Tie como verbo es atar y tie como nombre es una corbata. Que lo que sucede es que tiene un nudo, entonces por eso, ¿verdad? Ahí viene lo del tie. Hay a yellow ribbon. Yellow ribbon? Do you remember that song? I think I have heard of it. Creo que he escuchado de ella, pero no recuerdo bien ahorita. Yeah, tie and yellow ribbon sería la corbata y el chongo amarillo. Ok. Oh, wait, no, yellow ribbon también puede ser el bow tie, maybe, I don't know. Bueno, luego tenemos el belt, ¿sí? Belt sería el cinturón, ese es bastante sencillo. Belt. Then we have jacket. Jacket se le puede llamar tanto a la... Al saco formal, sí, el saco formal es una jacket. Eso mismo, también, así las que conocemos acá como las chumpas, ¿verdad? Que las utilizamos para cubrirnos un poquito del frío, esas también puede ser jacket. Entonces, ahí es donde a veces uno cuando llega se da cuenta de que no necesariamente, así como lo enseñaron en la clase, se va a utilizar siempre, porque tanto coat como jacket son palabras que se pueden utilizar intercambiadas. O sea, ustedes pueden referirse a su chamarra como jacket o como coat. Ahí pues ustedes deciden en muchos casos. Claro, no sé si sea de la misma forma en todo el país, pero al menos en mi experiencia personal, así fue. O sea, a mí me decían, hey, bring your coat. Y era como que, ok, I'll bring my jacket. ¿Sí? Entonces, sí, así. Luego tenemos pants. Bastante fácil. Esa quizás sea una de las palabras más sencillas. Pants. Y juntos, jackets and pants, cuando son así, ¿verdad? Formales o de tailor, que tailor significa sastre. Cuando son de tailor, son un suit. ¿Sí? Suit, que eso es un traje. No vamos a decir suit. Esto es un suit. Suit. Solamente se pronunciarían la S, la U y la T. Suit. Muy bien. Suit, sí. Entonces, eso sería la parte de verdad que corresponde a los hombres en el ambiente formal. Luego, para las mujeres, esta parte superior siempre será una jacket. ¿Sí? No significa que porque es para una chica no va a ser una jacket. Aunque también, si vamos a ponernos de específicos, hay diferentes para las mujeres, porque también existen los blazers. Entonces, o sea, ahí puede ser ya toda una categoría diferente que vamos a hablar solo de moda toda la noche, ¿verdad? Luego, tenemos blouses, ¿sí? Que serían las blusas. Se va a pronunciar blouses, a pesar que se escriba, bueno, blouse, si es singular, y blouses es el plural. Pero se escribe con O y la O nunca suena. En este caso, la O pues solamente está ahí y quedó clown, ¿sí? Blouse. Then we have scarf. Scarf es la bufanda. Puede ser tanto este tipo de bufanda como el que tenemos acá, así como también puede ser una bufanda más específica para el caso del frío, ¿verdad? Una bufanda de lona, perdón, de lana, eso, de lana, ¿sí? O cualquier clase de bufanda que sea como un poquito más, que nos cubra un poquito más para el frío, igual es scarf. O sea, no importa qué tipo, si es por moda o si es por necesidad, va a ser scarf. Then we have a skirt. Sí. Estas dos palabras a muchos las confunden, tanto shirt como skirt. O sea, tienen alguna similitud en el sonido. Pero shirt va a ser camisa y skirt es una falda. Sí, falda, skirt. Ahora, esta es otra de las palabras que a veces pueden ser utilizadas de una u de otra manera dependiendo de dónde estemos. Tenemos que pueden ser heels o pueden ser high heels. Sheila. Y cuando es su suit o traje de dama, varía o es igual. También es suit, sí, siempre es suit. Así como el caso de las camisas, o sea, cuando es una camisa así formal, digamos, para mujer, que también tiene botones y todo, siempre se podrá llamar shirt. Sí, no significa que los blouses son más como las que tienen ese tipo de diseño floral y así, o sea, más tipo dama, ¿verdad? En cambio, las shirts, que son como las de trabajo, esas también continúan siendo shirts. Ok, luego, lo que les estaba comentando, las heels pueden utilizarse solo como heels y se entiende que estamos hablando de ese tipo de zapatos de tacón, o también ustedes pueden decir high heels. High heels. High heels. High heels. Como si dijeran solamente high, hola, ¿sí? High heels. High heels. Esos son los zapatos altos. O sea, el high heels significan, sí, talón. Entonces, el high heel o el heel, pues básicamente habla acerca de eso, ¿verdad? Como del talón. Y high heels son, pues, talones altos. Pero luego nosotros los llamamos tacones altos. Alba. Pero será que, o sea, no hay una diferencia como cuando venís y pensás en esos zapatos altos, punta de aguja, con plataforma. ¿Será otro tipo de...? Supongo yo que sí, pero honestamente nunca me he dedicado a aprender acerca de los zapatos. O sea, esa, como les comentaba, es una categoría aparte. Sería como algo ya más completamente de moda, ¿verdad? Entonces, hasta ahora lo que yo sé es que se pueden referir como heels. O sea, heels es una forma menos agresiva. O sea, que heels podrían ser, como usted dice, lo de las plataformas, que, o sea, es como parejito, ¿verdad? En cambio, high heels vendría siendo ya directo a las que usan las modelos, aquellas que son así como de 15 centímetros y que la parte del frente es súper delgadita. Esas vendrían siendo ya más las high heels. Pero igual, como le digo, puede ser que haya otros nombres ahí ocultos. Es una categoría desconocida. Como si me preguntan acerca de cosas de medicina, pues no conozco tanto que se diga. Ok, luego tenemos el caso del raincoat. Tenemos el coat normal y luego el raincoat. A ver, hay algunas cosas que a veces uno se confunde con ellas porque si bien es cierto que se llaman raincoat, por lo general se utilizan en invierno. O sea, en el invierno de Estados Unidos, que es el invierno de nieve. Sí. Entonces ahí será verdad una cosa un poco contradictoria, pero lo que a mí me dijeron, porque yo preguntaba mucho por cosas así, es que la acción de la nieve cuando cae está como haciendo el efecto de la lluvia, sí, del rain. Entonces por eso siempre se utiliza como raincoat. Aunque también hay dos categorías diferentes de raincoat, que están los amarillos como los que utilizamos aquí y están estos otros que son así un poquito más, ¿verdad? De los que son fancy, de los que vemos en las películas y así. Entonces ese es otro detalle. O sea, gracias a Dios yo vivía con una familia que era pues la mitad peruana, la mitad americana, así que la señora se tomaba el tiempo a veces de explicarme ese tipo de cosas complicadas. Entonces, y eso es lo que sucede, que el raincoat tanto tiene esa función, que porque es la acción de lluvia cuando la nieve cae, como también es otra de esas palabras que puede ser polivalente, o sea que la podemos utilizar en dos casos distintos, ¿verdad? Con los que son amarillos así de plástico, que específicamente son para la lluvia pues de agua, y los otros que son ya un poco abrigados, como este que se presenta acá, que sería para el tipo de lluvia pues de la nieve. Sería como, el amarillo sería como un impermeable normal, y ese se podría decir que es como un impermeable abrigo, algo así. Ajá, exactamente. Okay. Sí, muy bien. Sí, pero ahí es impermeable en realidad, no es así solo peludo. Este sí, el ejemplo que se presenta aquí sí, por eso es que les digo que las dos cosas se pueden llamar raincoat, o sea, tanto los impermeables como estos otros peluditos. A eso lo quería preguntar. Pero igual, o sea, en ese peludo te mojas. Ajá. No... Sí, o sea, no cubre nada. Hasta peor va a ser, si hace frío, más si es como en esos días ahorita de septiembre que empieza ya lo fresco. No. Gripe segura. Okay. Ajá. Dime, Pablo. Eso lo quería comentar porque yo vivía en la parte más de Neva, porque yo vivía en Virginia. Ajá. Y trabajaba en Baltimore. Ajá. Entonces ese tipo de abrigo se usa prácticamente después que cae la nieve, porque es cuando hay frío, porque es cuando se congelan, ahí es cuando se ocupa ese, y el otro que dice usted es prácticamente cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia, que serían en estos días así, digamos, de septiembre, entre septiembre y qué sé yo, noviembre o like early December, sí, en los primeros días de diciembre. Enero es exagerado. Ajá, antes que allá en Virginia enero es exagerado. Sí. La nieve es súper fuerte porque se congela uno. No es por ser mala onda, pero fíjense que yo fui a Virginia cuando estaba el invierno, o sea, para Navidad fui a visitar a mi familia y yo, pues como venía de Minnesota, que es ahí sí es helado, yo andaba sin nada, o sea, yo en camiseta porque no se sentía nada comparado con lo de Minnesota. Así de frío era Minnesota, que yo andaba en camiseta en Virginia. Luego me dio risa cuando tuve el chance de ir a California y, o sea, los familiares con todos abrigados y yo con calor, o sea, porque pues la diferencia, ¿verdad? Y cuando vengo aquí yo digo, yo vivo en San Miguel, ¿cómo es que aguantaba el frío de esa forma? O sea, like, geez, sí, la diferencia, el contraste tan grande que hubo, pero sí, son experiencias agradables. Bueno. Para terminar esta parte de la sección de lo formal, tenemos el último artículo, mi artículo favorito en la ropa humana, el dress, ¿sí? El dress, o sea, el vestido, ¿sí? Dress. Very simple. Okay, now moving on to the leisure type of clothing, aquellos que son más para el tipo del relax o para el día a día, ¿sí? La ropa que no necesariamente vas a utilizar en el trabajo, sino la ropa del fin de semana. We have a hat ahora. Hat puede ser dos cosas también, si lo dicen así nada más, ¿sí? Pero si ustedes dicen cowboy hat, es un sombrero de... de vaquero, exacto. Si ustedes dicen nada más un hat, like a beach hat, es un sombrerito de playa. Si ustedes dicen un winter hat, es un sombrero como el que tenemos acá en el ejemplo, que sería un gorro. O sea, no es un sombrero, sino ya que tenemos el nombre en español como gorro. Así que esa será otra cosa, ¿verdad? A veces dependiendo del tiempo del año, así va a ser a qué se refiere el hat. Porque ellos no van a tener más el tiempo de estarte diciendo... digamos a mediados de junio, bring the beach hat, o sea, que será el que te tape así como del sol. O sea, te van a decir el hat nada más, solo bring el hat, sí, o sea, no te van a hacer específicos cuál hat, pero ya como por la lógica vamos a deducir, ¿verdad?, qué tipo de hat es el que vamos a utilizar. Ok, luego tenemos acá el sweater, sí, sweater es en sí, el nombre es sudadera. Y la utilización primaria para esto se suponía que era pues para eso específicamente, para poder sudar, para hacer ejercicio. Y muchos de ellos aún siguen siendo diseñados de esta forma. Pero hoy en día también hay un montón, ¿verdad? Que son así, como mencionaba Alba hace ratito de los peluditos. O sea, ya son más diseñados para la cuestión del frío, ¿verdad? O de abrigarnos. Entonces, pero el sweater, la idea inicial era que fuese para... pues eso, para ejercitarse. Then we have gloves, otra cosa muy importante, que también dependiendo de dónde o cuándo, pueden llegar a tener una interpretación distinta. Si ustedes están en la cocina, no van a buscar winter gloves, sino que van a buscar like latex type of gloves, o sea, los que son, ¿verdad?, como para poder cubrirse del agua, o sea, o de de la lejía, el jabón, todo eso que está en la cocina. En winter gloves van a ser, pues, para el frío, sí, los winter gloves. Y los gloves for cooking. Oh, ya, esos tienen otro nombre. Yo a veces lo uso, pero se me va. Pero tienen otro nombre. Uh-huh. Esos tienen otro nombre. Bueno, Manuel que también... Sorry. No pude... Manuel dice que no ha podido entrar a la clase. Oh, sí, así estaba viendo acá en el teléfono que dice que no se pudo conectar porque tiene problemas de internet en la casa. Bueno, suerte con eso. La siguiente sería jeans. Sí, esto es bastante sencillo. Jeans simplemente se refiere a los vaqueros. Y ahí viene una mala práctica de nosotros que estamos acostumbrados a decir blue jeans siempre. O sea, estamos utilizando pantalones negros, pero decimos, no, es que ando con es que los blue jeans se me quedaron afuera. Like, they're black. They're not blue. Sí, o sea, son negros, no like, ajá, tienen pantalones así, ¿verdad? Vaqueros y son blancos y dicen, no, es que ando con blue jeans blancos, like, ¿cómo? Sí, sería nada más jeans. Jeans es el nombre, sí, ya el color será, pues, dependiendo, ¿verdad?, específicamente del color que ustedes estén utilizando. Si son blancos, son white jeans. Si son negros, son black jeans, pero casi nunca se va a decir de esa forma, ¿verdad? Lo más normal será que ustedes digan jeans, aunque... esto, pues sí, ¿verdad? Es de una versión ya un poco anticuada del inglés. Hoy en día, honestamente, casi nadie utiliza tanto jeans. Hoy lo que más utilizan son los yoga pants. Sí, en Estados Unidos ustedes van a cualquier lado y ven a la gente por todos lados con licras, pero a las licras solamente les llaman así, yoga pants. O sea, ajá, ¿verdad? Si son un chico en Estados Unidos, pues sí, cuidado yendo a cualquier clase de moda con un montón de... ajá, gente con yoga pants. Bueno, then we have boots, ¿sí? Ahí también otra vez, las boots regulares son estas. Yeah. Luego tenemos winter boots, que son las impermeables también. Then we have cowboy boots, que son las de vaquero. Así que otra vez, categorías diferentes, ¿verdad? Dependiendo del lugar. Ok, then, cap. A ver, esta cap puede ser que se llame cap, pero también se le puede llamar baseball hat, que es otra versión de la palabra hat, ¿sí? Puede ser que se llame también baseball hat, así que cuidado con eso. Esto otro, las t-shirts, esa palabra t, de hecho lo investigué para ver de qué o dónde salía hace días para poder aprender y viene de esto, del t. Y el t en sí, este t, es... podríamos decirlo, el stick, o sea, la varita que se utiliza para jugar golf. No sé si ustedes han visto eso alguna vez, que para poder jugar golf y que la pelota en el primer swing, es un pin, ajá, que en el primer swing se mantenga un poco elevada, ¿sí? Se utiliza un tee y es así como se escribe esto. Entonces, de ahí nacieron este tipo de camisas o las camisetas de las personas que se encargaban de cargar como el equipamiento de los jugadores de golf. Pero, ajá, luego, ¿verdad? Se fue conociendo como la camisa, ¿sí? ¿Cómo dijo, perdón, Sergio? Cadding. El cadding es... El cadding, ajá, exacto. Entonces, fueron conociéndose como las camisas de los caddings, se les fue diciendo t-shirts, ¿sí? O sea, pues porque eran los que colocaban las tees. Y así fue como se quedó grabado los t-shirts para las camisetas. Ahí viene una vez más ese tipo de cosas que a veces suceden, o sea, por evolución, digamos, de la cultura y que luego ya pasan a ser parte del idioma. Así que las t-shirts, también si ustedes buscan esta palabra tee, se podrá interpretar en español como equipamiento deportivo. Entonces podría ser que la t-shirt ustedes la puedan llamar como una camisa de deporte. Podría ser otra de las interpretaciones que puede tener. Así que ahí está. T-shirt serían las camisetas. Cuidado y no decirlo como teacher, porque teacher es así, teacher, y el otro es t-shirt, sí, al final, t-shirt. Ok, then we have shorts. Very simple, es algo que decimos en español todo el tiempo, ¿verdad? Shorts. Shorts es simplemente... el acortado que se dejó después de que por mucho tiempo se dijo short pants, short pants, short pants. Después de un tiempo solo se le llamó shorts. O sea, porque como les digo, para los estadounidenses o para las personas que hablan inglés, it's all about time. O sea, todo es acerca de ahorrarse la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, en lugar de decir short pants, que era una palabra compuesta, mejor solo dijeron shorts y esa se quedó ya, shorts. Pero pues se va a entender como pantalones cortos, no solo como cortos, porque se podría traducir como cortos, pero será pantalones cortos. Then we have socks. Socks es medias o calcetines, pero mayormente será entendido como medias, socks. Medias deportivas. And then we have the sneakers, ¿sí? Que son los zapatos deportivos también, o los tenis, que esos ya somos nosotros los que le pusimos tenis. Sí, no fue que allá en Estados Unidos se llaman sneakers, pero ya pues fuera fue que les empezamos a llamar tenis. Sí. Así como eso de sneaker es una marca, pero de chocolates. Sí, porque la marca de zapatos es Skechers. No, wait. Yeah, Skechers. Ahí eso también es muy... ¿Es sneakers? Ok. Ok. Don't remember that one, but sure. Luego tenemos ya las cosas que son como todavía más informales, más de relax, las pijamas, ¿sí? Pijamas, no se dice ni pajamas, pajama, ni pijamas, sino, ni pajamas, sino pijamas. Pijamas. O sea, que la primera pijamas. A se deja ahí, ¿verdad? En el aire. Pijamas, and then swimsuits, ¿sí? Swimsuit o swimsuits. El traje de baño, por lo general, no se va a conocer con una forma distinta más que swimsuit. Obviamente, si ya hablamos de uno más específico, pues ustedes pueden decir bikini y cualquier otro nombre, pero lo normal será swimsuits. ¿Sí? Swimsuits son los trajes de baño. Ahora, ¿alguna de estas palabras que nos cueste entender o que nos cueste pronunciar de momento? ¿O todas están súper, súper bien? Por ejemplo, con esta de suit, espero que no tengamos problemas y que se nos quede grabado, ¿verdad? Que será suit nada más. Otra importante quizá pueda venir a ser la de... Ajá, las heels. Heels or high heels, depending on which one we're talking about. La diferencia entre shirt y skirt. Sí, shirt para camisa y skirt para falda. Perdón. Raincoat. Ya, el raincoat, ajá, que es el abrigo o el de nieve, o sea, el abrigo de lluvia, eso. O impermeable, dependiendo. Yes, tell me. When you're talking about the heels, you refer to the shoes, the woman's shoes, the high heels, yeah? Yes. You don't need to say shoes, heels. No, you don't need to say that. Okay. No, you don't have to say like heel shoes or anything like that. No, you only have to say heels. I'm looking for heels. Sería como la forma más común, sí. Porque a veces... por eso el high ya aparece entre paréntesis, porque, o sea, con el paso del tiempo, ¿verdad? Algunas palabras en algunos pues, nombres compuestos se van dejando de utilizar, como fue el caso de short pants, que pues al principio, hace mucho tiempo, aparecía como short pants, pero luego se dejó solamente shorts. Así ha sido el caso de heels. Antes se conocía solamente como high heels, pero ahora ya se puede entender solo heels. Sí, o sea, ustedes llegan a una tienda de zapatos y a alguien le preguntan por heels, and they will know you're looking for high heels. Yanira. Oh, ¿y el hoodie? Hoodie, el que también se conoce como el suéter con gorro. Oh, el hoodie. Hoodie, cierto, yeah. cierto. Se me pasaba el hoodie. Sí, ese es uno de los tipos de vestimenta más comunes. Sure. Hoodie. Sí. El hoodie. Ese sería como, ajá, como el suéter, pero que tiene gorrito. O sea, ese hood. Hood es como una tapa, sí. Y se ha utilizado por mucho tiempo. Like a Robin Hood. Ajá, para referirse a eso, como a los gorritos que ustedes se colocan, o sea, pero es como parte de una capa, podríamos decir. Porque también se utiliza para la Little Red Hood, que es para ¿cómo se decía esto en español? Pequeños trabajos. No, Little Red Hood era la niña esta, la que se lo comía el lobo. Ah, Caperucita Roja. Caperucita Roja. Ajá, la Little Red Hood. Sí, o sea, también, ¿verdad? Es como el gorrito que ella utilizaba. Bueno, pero este sería, ajá, hoodie. Hoodie, se va a pronunciar esto. Hoodie, sí, como si fuese una R acá. Hoodie. Hoodie. Ya. Yeah. Hay un artista que me gusta bastante que se llama A Boogie wit da Hoodie. O sea, es como él mismo, su nombre es bien enredoso. A Boogie wit da Hoodie. Bueno, ya son las 9, así que lastimosamente se nos ha ido el tiempo. Sí, también les llaman sudaderas a estas. Estas son las que ahora han evolucionado a ser las sudaderas. Por ahí lo comentaba Carla. Bueno, lastimosamente no hemos logrado una vez más llegar a la meta de hoy, ¿verdad? Así como la Selecta tampoco pudo ganar, que sad. Pero we have learned new vocabulary, which is great. Sí, hemos logrado aprender cosas nuevas. Espero que ustedes sientan de esa forma. And all that is for me right now is thanking you guys very much for your attention tonight. And see you tomorrow for the last class of the week. Okay. Bye-bye, guys.